con más de Noticias Globovisión Tecnología. Derek Blanco, a quien ven en pantalla, ya con el invitado del día de hoy, es Michael Godos. Lo hemos tenido aquí en otras ocasiones, gerente de investigación y desarrollo de la marca Ciragon. Tienen noticias que ofrecernos porque además acaban de sacar un dispositivo, uno de los más pequeños del mercado, según dice la nota de prensa, es el SP5200, y también tienen una tableta, un computador móvil llamado PS5100. Pero vamos a empezar por el equipo, ya que al venezolano le gusta tanto el teléfono inteligente y ellos están ofreciendo un producto innovador en ese aspecto y ya nos va a explicar por qué. Bienvenido. Gracias, Derek. No, por favor, un placer nuevamente tenerlo aquí. Allí tiene incluso el teléfono en mano y me gustaría que lo mostrara para que la gente tenga una idea de lo que vamos a poder conseguir acá, y ya nos va a decir en dónde, en qué tiendas específicamente. Ahí está, esa es la parte trasera del teléfono, ya lo van a ver de frente. Eso es, SP5200 es el equipo. Ahí está encendido ya. Bien, ¿qué trae este equipo y en qué se diferencia del resto de teléfonos inteligentes que uno puede conseguir en el mercado? Bueno, hoy en día nos hemos enfocado más que todo a tener un producto bien accesible, un producto que es de 5 pulgadas, que es más o menos lo medio que se maneja en el mercado, bien ergonómico, y con una pantalla de alta definición y es IPS, más que todo bien adaptado para redes sociales. Para redes sociales. Correcto. Cuando decimos IPS, me gustaría lo explique bien para que la gente que no entiende mucho de tecnología sepa qué es. Correcto. A diferencia de otros teléfonos del mercado de su misma gama, lo que tiene es mucho más contraste, mucho más brillo y mayor velocidad de respuesta. Okay. Justamente te permite trabajar muy bien con redes sociales, la parte multimedia que hoy en día, por supuesto, es la que abunda, ¿no? En específico, lo hemos enfocado hacia redes rápidas. En este caso estamos hablando de 4G o LTE. Para su gama es compatible con todas las operadoras, algo que poco se consigue en el mercado. Puedes tener cualquier operadora compatible con LTE o 4G en este modelo de teléfono. De 5 pulgadas. En este modelo de teléfono. Qué bueno. Correcto. ¿Cuánto tiempo le dura aproximadamente la batería, viendo que está como enfocado también a las redes sociales y la gente las utiliza mucho? Correcto, aproximadamente son 8 a 10 horas en uso moderado. Okay. A pesar de que la pantalla tiene bastante brillo y puedes trabajar todo el tiempo con redes sociales. Si tienes un uso menor, por supuesto, te puede durar prácticamente todo el día de trabajo. Ok, importante. En el caso de la venta, ¿desde hace cuánto tiempo está ya en el mercado el equipo o está por salir? No, de hecho ya está disponible en nuestro mayor distribuidor, que son las tiendas IVA, aproximadamente hace 3 semanas. Hace 3 semanas, o sea, no llega al mes todavía. Esta tienda está ubicada, una de ellas incluso, en Plaza Venezuela, por ejemplo, para si quiere adquirir el equipo. Ahora, ¿cuál ha sido la receptividad de la gente y los comentarios que ustedes han podido palpar y cuánto tiempo les llevó realizar o elaborar, mejor dicho, este celular? Aproximadamente el proyecto duró unos 8 meses. Se trae la materia prima y se ensambla aquí en Venezuela, bien enfocado a lo que es el mercado hoy en día o las necesidades que hay, por supuesto, haciéndole bien accesible, trayendo la mejor tecnología y más que todo enfocado a LTE. Hemos tenido muy buen feedback en las redes sociales en cuanto a su velocidad de navegación, por supuesto le permite, el sistema operativo es Android 6, también me permite mejor rendimiento en las aplicaciones, en segundo plano, con las redes de telefonía, y verdad que está bien optimizado para nuestro mercado. Qué bueno. Ahora, en cuanto a la tableta, porque además tienen, además del teléfono inteligente, una tableta que salió creo que a la par, si no me equivoco, corríjame usted, y me gustaría que también diera detalles de esa tableta y si ya la podemos conseguir en el mercado. Un PC Stick, de hecho. Un PC Stick, de hecho, ahí está, ya lo van a ver en pantalla. Correcto. El PC Stick que tenemos aquí es un producto bastante innovador. A pesar del tamaño que tiene, es un computador completo, es algo de lo que más impacta de las personas que lo pueden ver y están invitados a visitar las tiendas IVO, donde lo tienen de hecho funcionando, lo pueden utilizar y ver las grandes diferencias y las grandes bondades que tiene el dispositivo. Aquí tenemos un PC completo, 4 núcleos, 2 GB de RAM y 32 GB de espacio, todo de estado sólido. Tanto así que tiene Windows 10 y tiene Android 5.1 en el mismo dispositivo y los puedes cargar uno u otro a la vez. Qué bien. Estos equipos de los que estamos hablando, ¿se consiguen nada más en las tiendas IVO o hay otras tiendas especializadas en tecnología en donde la gente también lo pudiera conseguir? Actualmente se consiguen nada más en nuestro mayor distribuidor, que son las tiendas IVO. Esas tiendas, además de Caracas, ¿en dónde más están ubicadas para la gente? Están ubicadas en Mérida, en Lecherías y en Valencia. Y en Valencia. Para quien está viendo esto y de repente no entiende mucho de qué va, me gustaría que le diera también esa explicación de los beneficios en particular que puede tener cargar un equipo de este tipo como lo tenía usted ahí en el saco. Correcto, en el bolsillo, es una de las cosas bien características, ¿no? A pesar de que es un equipo completo, tiene muchísima movilidad. Su consumo de corriente es mínimo, de hecho lo puedes cargar con un USB o encender con un USB. Tiene USB 3.0 como se ve aquí. Lo único que necesita es una entrada HDMI, o sea, puedo usar cualquier monitor, cualquier televisor, cualquier proyector, simplemente lo conecto, enciendo y ya tengo un equipo completo. No es
una interfase, no es un pendrive, es un computador completo que tenemos aquí en la mano. Qué bueno. Sus grandes ventajas, puedo trabajar con cualquier sistema operativo, sea Android, sea Windows, con cualquiera de sus beneficios. Es tal cual un sistema operativo que lo tenemos en un PC o en una laptop o cualquier otro dispositivo. Qué bueno, ya también comercializándose desde hace el mismo correcto, tiempo aproximadamente. Desde el mismo tiempo, correcto. ¿Dónde la gente los puede localizar si quiere saber precios, si quiere saber más detalles, página web, redes sociales y más? Correcto, de hecho se está atendiendo muchísimo por redes sociales hoy en día. De hecho, se le está dando información como características, como detalles, modos de uso, precios y ubicación de cada una de las tiendas en caso que lo requieran. Ahí está. ¿Redes sociales tienen las redes sociales? Por supuesto, @Ciragon Venezuela, tanto en Twitter como en Instagram, y Ciragon Venezuela en Facebook también. Ahí está. Michael Godos es quien habla. Gracias por estar con nosotros y por darnos esta novedad en el ámbito tecnológico que tanta falta le hace al país. Michael Godos es gerente de investigación y desarrollo de Ciragon, @Ciragon Venezuela. Pueden por allí localizarlos y también en su página directamente para que sepan de costos también, si se quieren acercar a las tiendas en donde venden estos productos, atentos. Y ya lo saben, tienen dos allí a la mano, modernos, nuevos y prácticos, ya para utilizarlos, algunos adaptados a las redes sociales tan usadas hoy en día. Con esto me voy a la pausa, la segunda.